Eclesiastés capítulo 3 claramente nos dice en el versículo 1 y parte del versículo 2, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Si no lo sabía, entérate que luego que usted se aparta de esta vida, que usted muera, seguirá viviendo eternamente y para siempre en algún lugar. Si fuiste salvo, estará en el cielo, estará eternamente con el Señor. Pero si te perdiste por no hacer caso, por no obedecer las palabras, por no creer, por no confiar en lo que el Señor habló a tu vida, porque si no ha hablado antes, lo está haciendo ahora, la decisión la tiene usted. Usted es que tiene la decisión para escoger dónde usted va a ir. Y lo tiene que hacer en vida, porque luego que usted muera, no tendrá otra oportunidad. Porque mucha gente dice: yo, después que yo gozo de la vida, me entrego y me salvo. Pero si no llega ese momento, si no tiene la oportunidad para hacerlo, porque la vida es corta y hay muchas sorpresas, y la muerte puede llegar en cualquier momento. Por eso que el momento preciso es ahora. Ahora es el momento. Cuando el Señor habla a tu vida, usted debe estar presto para oír. Y un momento dado, si la persona sigue como va y no le hace caso al Señor, se va a morir. Porque lo mismo acontece para todos. Los buenos y los malos mueren, dice la palabra, una sola vez, y luego vendrá el juicio. Una sola vez. Hebreos 9:27 lo dice claramente, que hay una sola muerte. Y después vendrá un juicio. Todos nosotros vamos a ser juzgados. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando somos juzgados, vamos a recibir galardones. El Señor nos va a premiar. Pero aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios, que no querían creer, que para ellos todo esto era como una fantasía, un embuste, una mentira, una falacia, simplemente no querían, por más que el Señor le habló a través de una predicación, a través de la televisión, el radio, un familiar, una amistad, no importa en qué forma, pero el Señor siempre encuentra la forma para hablar a uno. Y uno sabiendo por dentro que era la verdad, y sabe que Dios es real y lo que dice es verdadero, pero lamentablemente no quiere hacer caso, pídele perdón. Reconozca que usted es un pecador y necesita de él. Señor, usted no puede hacer nada, porque la vida es corta. Todo esto se va a acabar. Un momento dado, lo dice claramente, todo tiene su fin. Todo termina. Todo lo que fue hecho debajo del sol va a tener su fin. Termina. Entendemos que la salvación ya se dio. Fue en la cruz. Y usted tiene la oportunidad para tenerlo. Y usted, si me está escuchando ahora mismo, que lo tiene. La palabra dice: cuídalo con temor y temblor. Entiendo que todo va a terminar. Usted lo sabe muy bien. Usted sabe que la muerte existe. Usted sabe que de momento usted puede tener un familiar, un amigo ahí, hablándolo más bien, y ahorita ya no está. Usted sabe que esto se va a acabar. Eso no es mentira. Tú lo sabes. Ahora, lo importante es cómo te va a encontrar. Cómo usted se va a encontrar. Cómo usted va a estar delante de la presencia de Dios cuando llegue ese momento y te aparta de esta vida y de momento te encuentra cara a cara con el Señor. ¿Qué usted le va a decir? ¿Qué usted le puede mostrar? ¿Qué usted le puede ofrecer? ¿Es mejor creer y morir creyendo y tratando todo lo posible de agradar a Dios que no creer y morir y luego encontrarte arrepentido por no hacer caso a Dios? Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Por eso que es mejor
arrepentirte ahora y decirle: Señor, posiblemente no entiendo mucho lo que me están diciendo ahora, pero yo sé que tú eres verdadero. Yo sé que yo soy un pecador. Yo sé que estoy haciendo una cosa mala. Quería arreglar luego mi vida, pero ahora me entero que posiblemente, como es tan corta, cualquier momento yo me puedo también ir. Usted también, sea sabio, dile: Señor, cambia mi vida. No quiero seguir así. Necesito, quizás traté y fallé, quizás estaba en el camino, me fui, quiero regresar. Quizás nunca te conocí, quizás no creo en ti, pero toma control de mi vida. Toma la decisión correcta. Decídete una vez por todas, porque esto se va a acabar pronto. Y el Señor viene, y ¿sabe qué? Viene por ti. Si es que te subas como iglesia, o sea que te mande a buscar para comparecerte delante de la presencia de Él, para ser juzgado. Y de una forma u otra, usted lo va a ver. Espero que en un momento que escuche estas palabras, haga la decisión correcta, porque es lo más importante para tu vida. Que el Señor te bendiga. Recuérdate, dile: Señor, te amo, perdóname, recíbame en tus brazos, yo me arrepiento y sigue. Eso dice: todo tiene su tiempo, todo se va a acabar, todo termina y llegará el momento. Que el Señor te bendiga.